106.5. Son las 9:40 minutos. El ingeniero Eduardo Estrella ha expresado su preocupación por el tema del endeudamiento. Exacto. Usted tiene algunos datos, dice. Vamos preocupado. A permitir entonces que sí, él nos exprese. Porque lo primero. ¿Cuáles son las razones? Para darle. En el día de hoy, cada dominicano que nace ya debe 200,000 pesos. Cada dominicano desde que nace. Entonces yo le traje una gráfica histórica desde el año 2000. Sí. En el año 2000 la deuda era 3.200 millones y hoy vamos por 31.000. Es decir, en 18 años ha crecido 10 veces la deuda. Pero yéndome a detalles más sencillos, del año 2010 la deuda estaba en 14.800 millones de dólares. Hoy la deuda está... Eso es a julio del 18, está en 31.500 millones. ¿Y en términos porcentuales con relación a...? Del 2010 ahora al 18, en 8 años se ha duplicado. No, pero con relación al Producto Interno Bruto, con relación al tamaño de la economía. Sí, pero yo te estoy hablando de los vendos, pero óyeme sí. Esto también, porque, y te pongo un ejemplo de este año. En este año, la economía, dice el Banco Central, ha crecido un 6.7. Pero la deuda que sí ha crecido un 13.8. Entonces eso se llama crecimiento en base a endeudamiento. Y cada día está llevando al país a una situación, y esta parte yo creo que José que es muy acucioso la vea. Oye, José. Vamos a ver, lo escucho. Eso hace que este año, en el 2018, se va a pagar 256.000 millones de pesos, tanto entre amortización. Eso es como el 40% del presupuesto. Las autoridades. Sí. Pero eso qué hace, ojo, yo quiero ver. Fíjate, los intereses de la deuda en este año, de los 256, porque los intereses son 136 mil millones solo. Es una barbaridad. Es decir, la segunda partida más alta del presupuesto, después de educación, es el pago de intereses de la deuda. De intereses de la deuda. De intereses solamente. Y ahí está la deuda interna y externa. Y externa e interna. Entonces, ¿qué pasa? De intereses internos se va a pagar 83 mil millones de pesos. ¿Sabe qué es eso, verdad? ¿Eh? Eso es del hoyo de Van Inter. No, eso no tiene... No. ¿Qué no? No, eso no. 83 mil millones de pesos de lo que se ha tomado prestado. Porque la deuda interna... Ahí están también las AFP. Tú no tienes riesgo cambiario. Tú no tienes riesgo claro, cambiario, ahí está, pero los intereses son más altos. Ahí está lo de la AFP. Okay, y el capital interno, tú la más le vas a abonar 14 mil millones al capital interno y va a pagar 83 mil de intereses. Los certificados. Entonces son 83 mil de intereses internos, 51 mil de intereses externos, 14 mil abonándole al capital interno y 107 mil. Abonándole al capital externo. 256 mil millones de pesos. ¿Usted tiene ese el año cuadro pasado virtual? Fue 188. ¿Usted tiene ese cuadro virtual que uno pueda accesar? ¿Algún sí, site, sí, yo te lo mando y te dejo uno no, aquí. Para promoverlo por aquí. Que te voy a dejar uno aquí ahora. El año pasado fue 188 mil millones que se pagó. Y este año ya va a 256 mil. Bueno, y va exponencial. Entonces hay que ponerle atención al endeudamiento. Sí, pero sí. Amerita ahora, atención. Ahora, históricamente, a diversos sectores le ha preocupado el tema. No respiramos si no es tomando prestado. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es su propuesta? Los gobiernistas o el gobierno entiende de que, bueno, cojo prestado, pero invierto, dinamizo, aporto, el PIB es más grande. Entonces, ¿qué hacer? Óyeme, ser más eficiente. Parar y combatir la corrupción y la impunidad. Los sobrepresupuestos, la sobrevaluación. ¿Cómo seríamos más eficientes, Edgar? Ah, eso es. ¿Cómo? Óyeme, ¿cómo seríamos? Óyeme, con una justicia transparente, con régimen de consecuencia, no habiendo obras sobrevaluadas con un 20, con un 30 y con un 40%. Esos son fondos que... Bajando la nómina del Estado, siendo más eficiente en las instituciones. En esa misma carta que yo le hice al presidente, le dije de una serie de instituciones que se puede convertir en un ministerio de vivienda. Aquí hay 20 y pico de instituciones construyendo vivienda. Sí, así. Un desorden. Y eso hace ineficiente al Estado. ¿Me entiendes? Y gente con fondos. Fomper maneja los fondos de manera independiente. Eso yo digo que se debe...
y nosotros estamos preparando para que algún legislador se atreva a llevar una ley de modificación de FOMPER, de que esos fondos ingresen a los fondos nacionales de la nación y que se especialicen para la construcción de vivienda. Y no estoy diciendo que si hayan mal uso de los fondos, no. Oye, el FOMPER no puede estar construyendo vivienda y está donando a fundaciones y estar haciendo que yo, que eso es un desorden. Entonces, eso es lo que hay que hacer en este país, o sea, regular el Estado, un ministerio de vivienda que sea el único que construya vivienda. Y debiera tener el rango de ministerio, no sería, bueno, no se resolvería el tema, por ejemplo, haciendo que solo el INVI, por decirlo, asuma pero la rectoría. Si se hace con transparencia, si hace con transparencia, tú le pones si en ese aspecto de como quieras. No lo fiscaliza, por eso efectivamente, digo, pero tú le puedes poner el nivel que tú quieras, pero lo que te quiero decir, porque aquí, oye, hay un millón de déficit de vivienda en este país, que hay que concentrar la construcción de vivienda. Y los fondos de pensiones, parte, deben ir a construcción de vivienda para los pobres. Don Eduardo, todos los organismos internacionales, todos, dicen que la economía dominicana está sólida, que está en crecimiento, que es manejable la deuda. Y últimamente, la BBC de Londres, hace una semana, la semana pasada, publicó un artículo estableciendo que la economía de América, de todas las economías de América Latina, la más sólida es la de la República Dominicana, está creando un precedente, a pesar de las situaciones, pero que sigue siendo el destino o uno de los destinos fundamentales de todos los inversionistas del mundo. ¿Cómo usted evalúa eso, doctor? Sí, pero óyeme lo que tú en ese momento te paraste. Este año, la economía, dice el Banco Central, subió 6.7. Pero este año la deuda ha subido 13.8. Pero entonces, déjame decirle algo. Eso es crecimiento en base a endeudamiento. En Estados Unidos creció 3% y su deuda creció 150%. El país más endeudado del mundo es Estados Unidos. Estados Unidos, no nos comparemos con Estados Unidos. Estados Unidos que produce los dólares y es la moneda más fuerte. Esa comparación con nosotros no vale. Si usted tiene una economía sólida, no puede coger prestado. No más que lo que crece la economía. Y en sectores que precisamente no se reproduce y se pagan en 3 años. Pero tiene 15 años creciendo de manera consecutiva. Pero tú te quieres comparar con Estados Unidos. Claro. Perfecto. Estados Unidos acaba de bajar los intereses a las empresas del 28 al 21%. Y nosotros cobramos un 27. ¿Cómo tú crees? Es un error. ¿Cómo tú crees? El dinero en la mano de los ricos. ¿Cómo tú crees? No, pero eso se ha beneficiado mucho pequeñas empresas en Estados Unidos. Lo bajamos 27. Sí, pero y ahí el impuesto sobre la renta lo bajamos 20 y pico. Pero tú me estás hablando. Estamos en esa línea. No estamos en esa línea. Tú me estás hablando, óyeme, de que tenemos un 6 puntos por encima. ¿Qué empresa extranjera ahora mismo se va a instalar aquí si tú aquí le vas a cobrar un 27 de impuesto? Y Estados Unidos le cobra un 21. Pero tú quieres otro gente porque te ponga. Que ustedes conocen mucho, Iván. ¿Tú quieres otro gente porque te ponga? El impuesto a los pasajes aéreos. No, ahí sí. Los pasajes más caros que hay en el mundo. Óyeme, un dominicano que vive en Miami le sale más barato irse de vacaciones a Punta Cana que venir a República Dominicana. Ahí estamos totalmente. Señor Eduardo, lo mismo en las telecomunicaciones y los combustibles. Son tan caros. Pero aquí quiero que me permita. Oye, y un punto ahí porque me gusta hablar con el ejemplo. Vamos a ver. José, cuando yo fui senador, en el 97, sometí un proyecto que se bajaran los impuestos de los pasajes, porque estaban quebrando todas las agencias de viajes, se bajaran a la mitad, y se bajó a la mitad. El Congreso lo aprobó. ¿En qué momento? Sí, en el 97, que era, porque la mayoría del Congreso era opositor y se aprobó. Las autoridades monetarias de impuestos internos me decían que si nosotros queríamos apretar al gobierno, yo le dije, yo le voy a demostrar que bajando el impuesto a los pasajes, va a recaudar más. Año pasado cobraron más dinero. Y no salimos nosotros del Congreso y volvieron otra vez. Fueron y lo subieron. Sí, porque es un error. Ahí estamos de acuerdo. ¿Qué porcentaje de esa deuda, don Eduardo, es para pago de proveedores y acreedores internos del gobierno? No, y eso tengo yo que sacártelo aparte. Yo tengo los datos aquí generales de lo que va a ser pago de intereses. En Hacienda, cuando tú entras. De intereses de la deuda interna y de intereses de la deuda externa y de capital, abono capital interés. Pero mira otro caso que yo quiero poner un ejemplo. Vamos a ver. Y a nivel de las situaciones que hay que corregir del Estado. El pasajero tiene toda la razón. Sí. Combustibles, oye, y telecomunicaciones, sí, sumo yo. Asumo y yo me decía eso contigo. Pero la telecomunicación es un 30% de impuestos. Pero te voy a otro renglón y pongo el caso la ONSA. La ONSA ahora mismo va a concursar 200 guaguas, 200 autobuses.
Muy bien. ¿Qué yo he dicho? Y vengo sustentando de hace años. ¿Qué usted ha dicho? Que la ONSA, esos autobuses, lo compre de gas natural. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Tú entiendes? Eso que hay una empresa privada en Romana que acaba de comprar 10 autobuses para sus empleados a base de gas natural. Eso es verdad. Esa gente tira su número. Correa. Entonces, tú me vas a decir que un vehículo tal vez tú no pones gas natural. Tú no pones gas natural porque no hay muchas estaciones todavía de gas natural. Pero la ONSA, los vehículos de la ONSA no se paran en la bomba, ya ponen una estación dentro de la ONSA y produce con gas natural. ¿Qué me decía mucha gente? Porque tiene otro ingrediente. Me decía Eduardo, no sea tan ingenuo. Eso nunca se va a querer hacer aquí porque hay muchos intereses y la mafia está después que se roban el gasoil. Porque también espérate. Es un problema de visión, no es pensando en la corrupción. Pero te estoy diciendo una facilidad que tiene para ayudar al control. Es que el gas natural, tú no se lo puedes sacar a la guagua. Cuando se toma una decisión de política pública, se esté pensando en beneficiar. Pero yo lo que quiero puntualizar es que empecemos a hacer las cosas. Porque se habla mucho aquí de que la oposición no hace propuestas. En ese caso, sí, mire el tema de la luz en LED, don Eduardo. Uno tiene años diciendo, ¿por qué aquí no hay un programa Estado para que todo el alumbrado público sea LED? Por eso. Entonces, que es 90% más eficiente y más barato. Que pasa es que yo como te quiero que decir, yo vivo haciendo propuestas, porque se habla de que no se hace propuesta. Bueno. Y como dice Fernando Ibeca, si no, ¿cómo resolver eso? Yo soy del gobierno. Perfectamente. ¿Qué le van a hacer caso? Yo te iba a decir eso. A ti no te hacen caso con la seguridad ciudadana. Nadando en el desierto. Usted va como candidato presidencial de Dominicanos por el Cambio. ¿Qué va a hacer Dominicanos? Eso lo dirá el tiempo y las circunstancias y el momento. Yo soy un hombre del país. Yo soy un hombre del partido. Y estoy en política porque creo que mi país tiene solución. Y aquí lo que tiene que haber voluntad política para enfrentar los grandes problemas de este país. Don Eduardo, ¿usted se considera un político ideológicamente progresista o ideológicamente conservador? Bueno, yo no sé dónde tú me quieras ubicar. Yo le estoy dando la oportunidad. Hay gente que habla de progresista, que si piensan como ellos, y de conservadores, si piensan. Yo digo, tú me preguntas de punto a punto, yo tengo mis ideas claras, mi posición es clara con la situación de Haití, mi posición es clara con el endeudamiento. Por ejemplo, ¿qué usted opina del aborto? No, yo soy pro vida. Está bien, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es pro vida? Óyeme. Porque todo el mundo es pro vida. Yo soy pro muerte. Yo soy de la concesión. Ahora, yo creo que si hay una mujer que te embarazada por una violación, ella tiene yo que decir. Yo soy de la concesión, soy cristiana desde que se nace hasta que se muere. Tú me estás diciendo que cuál es mi posición, ¿verdad? Es la mía, es la mía. Ahora, yo te respeto, bueno, por eso. No, eso es una posición cristiana. Yo soy progresista y comparto. ¿Tú eres progresista? Claro que sí. ¿De dónde, progresista? Por eso es. Por eso te decía, se llama lo que tú llamas conservador y llame cosas, eso es, todo depende del cristal que se mire. Ahora, yo te respeto tu opinión, mira, yo te respeto tu opinión, y nosotros somos cristianos. Para ilustrar a la audiencia, hay un sociólogo norteamericano que desarrolló un esquema que se llama el gráfico o esquema de Nolan. Entonces, en función de las posiciones que usted tenga frente a los diferentes procesos sociales, usted se le ubica en el progresismo o en el conservadurismo. Ajá. Entonces, según el gráfico de Nolan, si usted apoya... pero él es de derecha o de izquierda. No, él no es un sociólogo. Él es progresista. Un estudioso. Eres tú que dices. Tú dices lo... Entonces, don Eduardo dice, yo estoy en contra del aborto absolutamente. Claro. Eso es una posición conservadora. Es progresista cristiana. No, es conservadora. Es conservadora. El tema de la deuda. Pero fue el PRP en la posición de... Por eso tú, de acuerdo a ese sociólogo, tú me ubicas. Eso a mí no me mortifica. Pero eso a mí no me quita el sueño. Don Eduardo. Eduardo, ¿sí? Le voy a hacer una pregunta. Somos así. En todas mis posiciones. Mire, ustedes dos son en todas las posiciones de mi vida. Carísimo, yo, hay una cosa que yo debo creer al político. Y yo bajo respeto al que es coherente.
Exacto. Yo en mi vida he sido coherente. ¿Qué usted opina sobre el tema haitiano? Sobre el tema haitiano. No, 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 no te voy a decir sobre el tema haitiano. A nivel cano, porque ya tú le hiciste una pregunta. Estamos hablando de sobre. Pero él habló del desorden migratorio más temprano. Sí, yo estaba hablando sobre migrantes. Del control fronterizo en todos los sentidos de la migración. Todos los países del mundo, usted va y usted tiene que regularse. Señor Estrella, una pregunta. Meterse en orden. En eso yo coincido mucho con. Señor Estrella, yo le voy a hacer una pregunta. Que envió una persona por Twitter, que yo asumo que él es, por la pregunta yo asumo de hecho que él es peledeísta. Mire, ahora se me ha perdido la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Pero él dice, mírela aquí, la envía Francisco Marte. Dice, cuando usted era secretario de Obras Públicas, la carretera internacional ya existía. ¿Por qué usted no la hizo y quiere atacar al PLD y a Danilo con esa obra? Pero ya te dije, óyeme, que la carretera internacional, lo que había era un callejón de la primera trocha, hombre, si la hizo se hizo con otro Trujillo, creo que fue. Yo dije, nosotros la iniciamos, ese tramo, la reconstrucción, y donde mismo yo dejé el asfalto, ahí está. Ahí está. Yo lo empecé y asfalté todos los pueblos de los municipios de la frontera del país. Okay. Todo, La última desde Pedro Santana hasta Retalón. La última pregunta de José. La última mía es, ¿usted cree que es posible la conformación de un frente de oposición con un candidato unificado para enfrentar al PLD? Una. Y la segunda, la tomo de José Laluz. ¿Qué piensa usted de Donald Trump como presidente? ¿Qué es conservador como usted? ¿Qué es conservador como usted, Donald Trump? No, mira, vamos por parte. Vamos por parte. Del frente, yo entiendo que es posible, que es necesario, que lo primero que yo planteo es que antes que se hable de un candidato, se hable de un compromiso de nación, de 7-8 puntos que se escojan, sobre compromiso claro de cómo se van a enfrentar la seguridad ciudadana, el endeudamiento, el empleo, ¿me entiendes? La frontera, cómo se van a enfrentar esos. Ese es mi planteamiento. ¿Y después el candidato? En ese tenor. De Donald Trump, yo creo que fue lo que la sociedad americana quiso en su momento y lo escogió. Yo entiendo que en algunas cosas tiene una visión clara. Hay muchas cosas que yo no comparto de Donald Trump. Oíste, José, tú ves que un poco progresista. Hay muchas cosas que... Porque yo aquí... Y ahí yo te voy esto. Con el papel del Estado, yo no creo en el liberalismo, yo no estuve de acuerdo con la privatización de las redes, de la CDE. Y del Dembow. Entonces, yo entiendo, yo entiendo que el papel del Estado, yo entiendo que el papel del Estado debe ser un papel de más autoridad. Muchas gracias. Entonces, eso también tú. Eso también tú. Yo estoy aquí para preguntarle lo mismo. Hay que saber. Muchas gracias. Yo soy de ustedes, invíteme otra vez, ustedes gracias, quieran. Gracias, don Eduardo, y a José que me invita a su programa. Bueno, a Nivelca, muchas gracias, Nivelca. Bueno. Y un saludo aquí a don Antonio, para allá. Y a doña Monse, que no puede irme de aquí sin saludar a esos dos grandes amigos. Bueno, pues, cambio y fuera.